No creo que funcione, pero bueno. What the fuck? Se ha tirado un pedo. Se ha tirado un pedo en mi cara y lo ha usado como cortina de humo. Casi lo mato a la primera. Tira bolas de excremento también, ¿no? Eso parece. Eso parecía. Me he comido un par en la cara, tío. Casi lo mato a la primera. Sí, tira bolas de mierda. Tenía que probar, ¿no? Tenía que probar. No lo puedo esquivar con un coso normal. No, no quería hacer eso. Se tiró un pedo en mi puta cara. Segunda fase. Pero está centrado antes. No, sigue en primera fase. Eso es nuevo. Eso es puto nuevo. No. Oh, fuck. Vaya hostia. Tremenda hostia. Oye, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Hostia puta, corre, corre, corre. Mátalo. Pero corre, pero corre, pero corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¿Dónde está? Ah, ahí al fondo. Joder, no estaba mirando eso. Bola de mierda. Tenía un pedazo de espadote. ¡Uy! ¿Qué dices? Eso me mola mucho. O sea, lo que yo había dicho que tenía clavado aquí, sí que era. Pero es una nodachi enorme. Es una zambato, no es una nodachi. Porque una nodachi es lo que lleva. Ok.
Vale. Y luego están diciendo que si bajar el IVA cultural y que si no sé qué, es un puto robo igualmente. Es un puto robo. Yo por lo menos no voy a ir al puto cine en mi puta vida, es un puto robo que flipas. Le tenía ahí para estaquetearle, he hecho mal. Casi me envenena. Ahí lo tengo. Vale, estaba muy bien, todavía no he gastado ninguna curación. Ahí va la primera. Solo he gastado una curación en esta primera fase, en este momento. Y para la segunda ya sé dónde tengo que hacer el parry y demás, así que... No, me ha pillado. Me tengo que gastar otra. Qué putada, eso si lo esquivas es free para pegarle. Vale, primera fase. Me quedan 5 curaciones para la segunda fase. Va bien. Y ahora sé exactamente lo que tengo que hacer en segunda fase. Voy a usar la strat del conducto llameante, que antes me ha funcionado. Le he quemado un poquito y le ha bajado bastante la vida. Vale, ahí le he quemado un poco. ¿What? Me ha subido el terror a tope. Esa ha sido una putada. Esa ha sido una putada. No puedo permitir que me dé terror otra vez. No, no, he gastado una curación sin querer. Quería cambiar. Ese era el ataque que hay que parrear. Porque estoy peleando tan mal ahora. Ahora que sé hacerlo, joder. A ver.
Eso es. Eso es. Ahí estamos, bien. Le va a ser. Oh, what the fuck. Tenía un 100 pies dentro. ¿Qué dices? ¿Tercera fase? Eso no es la columna vertebral, es un puto 100 pies. Por eso el mono se movía. Por eso el mono, después de cortarle la cabeza, se movía. Tenía el puto 100 pies controlándolo. Hostias, ah, me he dejado el puto dedo. A la primera increíble ha sido como a la... A ver, a la segunda lo maté, entre comillas, le quité el primer punto, ¿no? Y ya estaba bien, lo he matado, no sé qué. A la segunda, no sé qué, se levanta y me pega una hostia. Y luego han sido como 4 intentos más, o sé, o 5. No ha sido tanto, pero ha costado un poquito. Recuerdo simio guardián. Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta con el del escultor y enfréntate a estos recursos de combate para, como siempre, para aumentar el poder de ataque de forma permanente. El simio guardián cayó derrotado, aunque aún se lo escucha rugir. Se dice que un cuerpo apestado señala la inmortalidad. Tenía el puto 100 pies por dentro. Oh, what the fuck. El dedo fino de una... dedo delgado. El dedo fino de una joven. Se puede equipar la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. O sea que tengo que volver al escultor. Y la última herramienta de prótesis todavía no la he probado en combate. Así que tengo trabajo. Encontrado en la panza del simio guardián, parcialmente digerido. Hay una técnica Shinobi llamada silbato que enloquece a las bestias. Su anterior usuario claramente lo utilizaba para este fin, como indica el agujero que hay en él.